Bueno, gracias por la presencia, a los tres que estáis físicamente presenciales y a los que están en lo virtual. Bueno, el día 30 de junio pusimos en marcha el ascensor del Parque Camilo José Cela, el que comunica Torre Cedeira con Pimargal, y hoy voy a hacer una visita oficial. Como aquel era momento de campaña electoral, y a Feijóo no lo multan, pero a mí sí. Esto funciona así. No sé por qué extraña cuestión, pero funciona así. Porque si alguien transgrede en las campañas es Feijóo, ¿eh? Pero él no lo multan nunca. No sé, tiene una extraña virtud que hace que no lo sancionen. Pues yo no fui allí, claro. Bueno, pues hoy haremos una visita. Es una obra muy importante en la ciudad. Primero de un presupuesto notable. Costó 2.800.000 euros, casi 3 millones de euros. Como saben ustedes, es un ascensor con una torre de 25 metros. Tiene una pasarela conectando el ascensor, la torre del ascensor, con Pimargal de 40 metros de longitud. Y la altura en la que se desplaza es de 25 metros. Se dan ustedes cuenta que una parte de la torre es para que el ascensor pueda tener la parte de arriba, los motores, etcétera. Bueno, además hicimos una obra que consistió en ensanchar la calle Pimargal, que de algún modo se convierte allí en una plaza, una zona de juegos. Hicimos un parque infantil y, por tanto, una plaza muy moderna, ¿no? Bueno, el ascensor desde que se inauguró ya hizo 18.000 viajes. No está mal, ¿eh? No está mal. Porque se acaba de poner metafóricamente ayer, como quien dice, ¿no? Hace una media de 321 viajes al día. Muy utilizado. Muy utilizado. Bueno, al lado de eso saben ustedes que tenemos las escaleras mecánicas de la Puerta del Sol, aquí al ayuntamiento. Tenemos el ascensor de Pimargal con Camelias, continuidad del de Torre Cedeira con Camelias, con Pimargal, perdón. Tenemos el ascensor de San Salvador en la plaza de Isabel la Católica. Tenemos el ascensor desde Marqués de Valterra a Torre Cedeira, en el Instituto Oceanográfico. Tenemos la escalera mecánica y ascensor en la Plaza de Portugal. Y tenemos el ascensor en la calle Pizarro, desde Mercadona hasta la parte alta de la finca de la finca de Isolina. Se llamaba la finca de Isolina, aquella zona encima del centro del Mercadona. ¿Qué tenemos en marcha? Las cintas mecánicas de Gran Vía. Tenemos en marcha el ascensor que irá desde Marqués de Valterra a Torre Cedeira, pero por la calle Juan Ramón Jiménez. Estamos con el estudio del ascensor de Tonmain. Estamos ya con el proyecto de las escaleras mecánicas de la calle Talude, Colegio Mariano, esta zona que conecta la zona de Urzaiz con Couto de San Honorato, la parte alta de la calle San Roque, y tenemos programado el ascensor de la plaza de la estación. Bueno, yo creo que es el desarrollo de ámbito público de movilidad de estas características más importante que hay en Europa. No hay una sola ciudad de Europa que tenga algo similar a lo que nosotros tenemos y estamos diseñando. Bueno, es el momento de hacer balance de campamentos, porque este viernes acabaron los últimos campamentos de verano organizados por el concello. 3.000 plazas, campamentos de todo tipo, deportivos, deportivos náuticos, deportivos varios, de ámbito cultural para personas con discapacidad, campamentos de inglés, campamentos de naturaleza. En el zoo se hicieron
con estrictos controles de seguridad COVID, estrictos controles, no hubo ningún incidente en este ámbito y debo decirle que recibimos muchísimas felicitaciones de muchas familias. Porque es cierto que había una preocupación COVID, como es natural y que yo también tengo y que comparto, ¿no? Pero, bueno, funcionó bien, funcionó bien. Los protocolos funcionaron bien. Es cierto que aún teniendo protocolos siempre puede suceder algo, ¿no? Pero fue un modelo de hacer campamentos que funcionó extraordinariamente bien. Y fueron, como siempre, educativos, bien montados. Saben ustedes que hicimos grupos de 10 chicos y chicas, aislados de todos los demás, siempre con el mismo coordinador o con la misma coordinadora, y después establecimos mecanismos de coordinación entre los coordinadores, valga la redundancia, y funcionó bien. Bueno, seguimos con las fiestas de la ciudad. Son unas fiestas estilo Vigo COVID y están yendo, la verdad es que muy bien. Esta noche hay muchas actividades programadas. La Unión Musical de Valladares en la Puerta del Sol a las 8:30. El Festival Folclórico Internacional de Vigo en el Parque de Castrelos también a las 8:30. Espectáculos infantiles en Navia. El concierto de la banda de música de Bembrive, que es lo darán en Valladares. Y así continuaremos. Ahora ya incorporamos grupos de música pop, de música moderna ya en las fiestas y continuaremos en el otoño. Quedan muchos grupos de música moderna de Vigo que van a actuar, que no actuaron hasta ahora y que van a actuar y por tanto vamos a ir prorrogando las fiestas también al otoño. Y combinados con la meteorología vamos a seguir haciendo fiestas de estas características. El nivel de asistencia pues está siendo adecuado. Se mantiene protocolo, se mantiene sentada la separación, la gente que puede estar en el entorno nunca supera, porque lo cuidamos especialmente, los máximos permitidos, y debo decir que estoy muy satisfecho de cómo están funcionando las fiestas, de los niveles de asistencia y de el mantenimiento de los quórums y de los topes de asistencia. Bueno, hoy leíamos en sus medios de comunicación que la Xunta va a instalar un juzgado aquí enfrente al ayuntamiento. Bueno, ¿a qué se debe? Se debe a que las obras de la ciudad de la justicia se están retrasando en exceso. Y no quiero hacer de esto una protesta, pero quiero dejar la constatación de que las tienen que acelerar. Las tienen que acelerar. Los plazos que nos daban era primero que se iba a inaugurar a lo largo del año 2019, se incumplió. Segundo, en la primavera del año 2020, se incumplió. Tercero, en agosto del 2020 se incumplió y ahora nos dicen que a finales del 2020 se va a incumplir. Por tanto, ya hay 4 plazos incumplidos. ¿De acuerdo? No quiero hacer de esto una cuestión política, pero tienen que dedicar recursos y acelerar las obras de la Ciudad de la Justicia porque se están demorando en exceso. Solo una advertencia. Solo quiero hacerlo como advertencia. Tienen que acelerar las obras porque tengo la sospecha de que están ahorrando dinero en el retraso de las obras. Y eso es lo que no estoy dispuesto a que suceda. Bueno, veíamos también en la prensa local que algún sindicato transmitía temas relacionados con la policía, tales como que desbordados por las bajas y por la vigilancia anti-COVID. Bueno, miren, como mínimo, en Vigo se cubren una patrulla por zona, 4 zonas de forma continua. Esto siempre.
Así pues, hay cuatro zonas que siempre tienen una patrulla operativa. A eso hay que sumar atestados, patrullas de mandos, el Sintra, el EMIT, la patrulla rural, las relaciones ciudadanas, el servicio de grúa y el control móvil y de ejecutivo, que de noche estos dos últimos no están. Nunca hubo una sola patrulla operativa en esta ciudad, nunca. Cuando menos cuatro, además de todo el apoyo que les acabo de decir. Y de jueves a sábados, dependiendo de las necesidades, se aumenta por razones de cobertura de vigilancia en ocio. Adicionalmente, las vacaciones siempre se repartieron entre el 1 de junio y el 14 de septiembre, siempre. Y este año no hubo ninguna variación, se hizo lo mismo que se hizo siempre. Y por cierto, las cuatro zonas no tienen que ver con los sistemas y el número de operativos disponibles, es lo que siempre hubo en la ciudad. Siempre se cubre el 100% del territorio de Vigo. Por ejemplo, una de las personas que está en esta sala estaba esta semana en las CIES y vio los operativos de la policía funcionar allí. Y por último, el renting de los vehículos de la policía coincidió el final con el estado de alarma. Y por tanto, se ejerció la prórroga. Porque en el estado de alarma no se podía iniciar una nueva contratación del renting. Por cierto, sistema de renting que funciona extraordinariamente bien y la policía de Vigo es la que tiene el material rodante más moderno y actualizado de todas las policías de España. De todas. Y a partir de ahí a su disposición para cualquier pregunta. Completamente falso. El psico está en la mentira permanente. Y era bueno que le dijeran que certifiquen y que atestiguen las cosas, porque los engañan de forma continua. Hay sindicatos en la policía dedicados a abusar de la buena fe de los medios de comunicación, porque ustedes tienen buena fe. Pero hay sindicatos que se encargan de abusar de ello. No tengo ni idea. Es un tema, como usted comprende, no forma parte de las preocupaciones del alcalde. Si quiere lo mando a ver y le contestamos. Sí, ponte el porfa. Ella era que estaba haciendo preguntas y no habíamos puesto el... Perdón, me he despistado. Por el ascensor de Pimargal, no sé cuánto se encareció por los problemas estructurales que tuvo, porque creo que hubo que añadir, no sé si eran 250.000 euros, porque no se había hecho bien la estructura, y estuvo parado más o menos un año por ese tema, ¿no? Le pregunto para ver si me puede aclarar cómo fue el asunto. Exactamente 130.000 euros. Ajá. Fue el sobrecoste que tuvo como consecuencia de un error de cálculo de la empresa. ¿Y se subsanó en un año o menos tiempo? Bueno, se retrasó un poco, sí, porque fue necesario estudiarlo, saberlo, habilitar la partida, pues se discutirá con la empresa quién se hace cargo de eso, pero eso siempre tiene un tiempo, claro. Ahora, también le tengo que decir, los que no se retrasan haciendo ascensores son las ciudades que no los hacen. Esto no se retrasa nunca. La inversión global en todo este sistema de movilidad es muy novedoso, como usted ha dicho. ¿Cuánto ha sido? Una barbaridad, no sé, 30 millones. No, una barbaridad no es una cifra. Que... Quiero decir, calcúlemelo, más o menos. Está bien, una barbaridad más o menos no es una cifra que yo considere. Primero este ya le dije que fueron casi 3 millones. Las escaleras mecánicas de la Puerta del Sol, 1,8 millones. El ascensor de Pimargal a Camerias, 500.000. El de San Salvador, 615.000 euros. El de Marqués de Valterra, 870.000.
El de la Plaza de Portugal, 1.300.000. El ascensor de Pizarro lo pagó Mercadona, pero costó también en torno a 500.000 euros. Las cintas mecánicas de Gran Vía tienen un presupuesto de 5 millones de euros. Y el ascensor el de Marqués de Valterra con Torrecedeira, bueno, ya, en la zona de Juan Ramón Jiménez, calcule usted 1.500.000. El de Tom Main tendrá un presupuesto aproximado de 2.500.000 euros y las escaleras mecánicas de la Rúa Talud en torno a 1.500.000. Se hace toda esta suma, le sale. Porque no la tengo sumada. Tengo los parciales, pero no tengo la suma. En este momento tenemos previsto 20.000.000 de euros en obra futura. Ahora súmele todo lo que ya hicimos. Quería preguntarle por los test del COVID, porque la policía los está haciendo, pero los bomberos dicen que no se les está haciendo. No sé si es así. Seguimos los protocolos de virus. Yo quería preguntarle por las mesas de Samil, si finalmente se van a quitar o no, no hace falta. Mire, la previsión que yo tenía era quitarlas, ¿verdad? Porque me parecía primero que no quería forzar aquellas reuniones, o facilitar, mejor dicho, aquellas reuniones masivas que se montaban otros años, 20, 25 personas, ustedes las recuerdan, ¿no? Generalmente provenían de excursiones y me parecía que no era bueno que sucediera eso. Pero es cierto que el verano también hizo que esas excursiones no vinieran. Entonces, sobre la marcha fuimos viendo que no se producía esa demanda, no se producía ni siquiera la más mínima aglomeración. Y, por tanto, decidí, estábamos haciendo un contrato menor para quitar esas mesas, y antes de hacerlo efectivo, decidí que el verano ya se estaba acabando. A ver, constaté que el verano ya se estaba acabando y, por tanto, tomé la decisión de no quitarlas. Hoy vi que un grupo de tres familiares lo usaba y me alegro mucho, porque para eso están bien. Por tanto, el verano ya va tocando a su fin por razones meteorológicas y no las vamos a levantar, pero está terminantemente prohibido reuniones masivas en esa zona. ¿Se dan ustedes cuenta que tampoco hicimos el cuadriculado de las zonas verdes? Porque no hizo falta. El comportamiento, debo decir, en la playa, en las playas de Vigo en general y en concreto en las dos que cuadriculamos, la de Samil y la del Vao, fue excepcionalmente bueno. Fue ejemplar. Y yo se lo quiero agradecer muchísimo a la ciudad. Prácticamente no hubo incidentes, prácticamente no hubo que reprender a nadie, prácticamente no se puso ninguna sanción, nadie fuma en la playa. Extraordinario. Un nivel de comportamiento de la ciudad magnífico.